¡Oli, oli, oli! ¡Qué onda, amistades del YouTube! Se reporta la Chabolina Flor de Tabasco. Bienvenidos a este su canal. Pásenle, tómenle asiento. Ya estamos aquí. Espérenme. Es que los chamacos van a ir a comprar cena. Se va Fello. Se va Fello con producción. Que van a comprar cena. Entonces, ¿qué van a comprar? A ver, vamos a preguntarle a producción. ¿El chanchan, no? ¿Ah? ¿Chanchan o tamalito? Ah, bueno. ¿Quiere? Que la grabes de ahí. Vete, Ida quiere ir, vete, Idukis, ve, quiere ir, ve. Ven, graba tú, mi amor, graba tú. Graba tú, pues. Mira cómo se ve la niña pechocha. Vamos para adentro a grabar. Ten, llévalo, pues. Llévalo tú, pues. Llévalo tú. Anda, anda con Alan. Córrele, córrele por la música. Córrele, 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 córrele. Es que Teidita quería ir en la moto, pero no, mi amor, es que van a traer las cosas. Anda al cuarto, pues, ven, 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 ven. Dale su muñeca. Ten, Teiduki, ven, 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 Teiduki, la muñeca. ¿De quién es? La niña. Ah, ve la niña su muñeca. Vela, pues. A ver. ¡Ay! Así te ves tú, Teiduki, llorando como la muñeca. No te digo, pues, Teiduki llorando. Vamos a poner el cel ahí. Donde no se mueva. Ay, ay, ay. A ver, ¿cómo se ve ahí? Ahí nos vemos bien. Sí. ¿A dónde está? Préstale a Alan un peluche. Ahorita te va a prestar Alan un peluche. Tía, cárgala. Tía, cárgala. Está llorando. Te dice la mira. Sí. Préstale a Alan un peluche. Cárgala bien. Ten, préstale a Alan este. Único. Préstaselo a Alan. Lagarto. Ay, no, amistades, es que Teiduki lloraba que se quería ir con producción y con Fello quería ir a comprar los tamalitos y que se me va privando Teiduki. Compone el gorrito. Ay, como llora la niña, la bebé. Pero arrulla la mesa, la hacía, ay Dios, la niña, ve. Tía. Así te la vas a poner, mira. Tía, ve. Sí. Ah, oh, ve, mira, así ve. Está volando. Teiduki, así mira. Tío. Ay. Tira, tira. A ver tú, Teiduki. A ver, va llorando, niña. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo la vas a adormecer? Ah, ve, Teiduki, pues. Es terrible, Teiduki. Es para que se vea bien. Ah, un chimpancé. A ver, pónganse para la foto ahí, Alan, ponte acá. Vamos a ponernos para la foto. Enseña la muñeca, mi amor, así. Así contigo, ahí quédate, ahí quédate. Ándale, ahí. Ahora, Alan, Alan, ahí va la foto. Uy, uy, me va a caer, me va a caer. Perdón, pero me iba a caer. Párate, Teida, para que perdón, te vean, pues. Me iba a caer. Ahora, Teida. Teida, una, dos, tres. No. Ríete, pues, Teida. Ay, ya me cansé. Ay, pero yo no tengo un peluche, Teida. ¿Dónde hay otro? Préstame uno, pues. Anda, búscamelo, pues, Teida. Ah, bueno. Vamos, pues, a jugar. A ver, aquí venía el caballo. ¿Cómo hace el caballo cuando está corriendo? Una, dos, tres. Oye, Teida, oye, Teida. Ahí va, una, dos, tres.
Y viene el caballo rapidito. ¿Cómo lloraba Teida que no fue ahorita? ¿Cómo lloraba Teida? ¿Cómo lloraba Teida, Alan? Que se quería ir Teida a comprar el chanchan y el tamalito y no me la llevó Pello. No te llevó tu tío Pello. ¿Dónde fue tu tío, pues? ¿Dónde fue tu tío Fello? Un elefante ruso. A ver. Alan, ¿dónde fue tu tío Fello? Comprando. ¿Dónde fue Fello? A la tienda. Teida, la tienda, dice. Es que Teiduki ya está buena para una actuación de telenovela. ¿Cómo lloraba? Es que cómo lloraba un mar de lágrimas. Será, pregúntale a Alan a mi mamá si pusieron el agua para el café. Oh, y si hay leche, si no, para que mande a comprar una. Por favor. Oye. Ah, pues ahorita le doy. Préstame la cartera, pues. Para que yo te dé una leche. Por favor. Yo con esta bolsa que no dejo de mil batallas. Teida, dale a mi mamá 20 pesos para que me compre una leche, por favor. Una leche. Ay, ¿cómo le va a decir Teida? Una leche, por favor. ¡Ay! Teida, el celular. Ah, bueno, ya la voy a ir a comprar. Gracias, Alan. ¿Qué le dijiste, Teida? A mi mamá. ¿Le diste el dinero? Ah, bueno. ¿No será, no será que Teida se agarró el dinero para ir a la tienda al rato? ¿No será que Teida se agarró los 20 pesos para ir a la tienda? No, es que vamos a beber café con leche, amistades. Ten, Teida, juega con este ahora. Haz carrerita con Alan, el caballito. Teida, ¿dónde sube a la muñeca? ¿A qué sube la? Arranca. Ahora Teida, a ver, pero cántala, Teida. Agárrala tú duro aquí. Ahí está, una, dos, tres. Ay, se cayó. Se cayó la muñeca. Te cayó la muñeca. Ah, pues bueno, amistades, nos vamos a esperar. Ya ahorita vienen con los tamales, con los chanchanes y uñas pezuñas para el jam. El tucu tucu. Claro que si no se despeguen, continuamos con más. Ahí vinieron ya, a ver Fercho, ahí vino ya Fercho, ve cómo corren a buscar a Fercho, Teiduki, Alan. Ya lo trajiste, a ver, vamos a inspeccionar la bolsa. Fueron chanchanes. No, ya no trajimos de más chocolate porque no la había. La niña. Venga, Alan, ya vamos a cenar. Acomódense, siéntense, muchachos, chicas y chicos del coro. Ahorita viene mi mamá, es que fue a comprar la leche. Es que Teida la estaba yo acontentando que estaba llorando. Café, Gabriel. Yo, ¿eh? No, hijo, que ya se acabó el café. A ver, acomoden, pues. Ahí está bien. Sí, ahí se ve bien. Alan, ahí te dejaron ya tu chocomil. Chocomil. Este es el de Alan. Teida, ten. Chocomil. Duki. No tanto que he bebido chocomil porque se me sube el azúcar. ¿Tú chocomil? Se me sube la que dice Alan. La azúcar. No, es que... Mi amor, te ponen tu periquera. Pónsela a la niña. Es que... Me... Ahorita viene mi mamá. Se sube la azúcar.
¿Dónde? ¿De este lado o de este lado? ¿A dónde? Ella quiera. Aquí, acá. Ah, bueno. Acá. Venga, Lina. Tu chanchan. Acá, acá. Gracias. Ahora sí. Tú arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano. A ver, del otro lado, del otro. Teiduki, pero en cuchara grande se la tiene. Teiduki. Tente y Natu chanchan. A la mecha, ¿sabes hasta dónde fuimos? Allá por. A ver, te voy a guardar la muñeca. Pero está caliente. Espérame, no te lo voy a. Ahí te lo vas a comprar. Véanlo, véanlo ahí mientras que le voy a guardar su muñeco. Si no, lo va a partir. Ya. Ya conozco a Teiduki. Acá la. La basura. Ah, tú y tu mamá está trabajando en Cancún, dile. Ni me acordaba que eran patines eso. No, ya no son patines. Ah. Dile a tu papá. Mándale saludos ahí. Sí lo va a ver. Sí lo va a ver. Gracias. Hola, su mamá. Sí. Cuando ya cumplió años hoy. ¿Cumplió años hoy? Ah, sí, manda las felicitaciones, pues. Pero si ya se lo viene. Ya nos mandaron pastel. Estoy duro. Que la mamá de Alan hoy está cumpliendo años. Voy a guardar la llave. Es que lo volvimos a hacer grabado el video porque no hay señal. Desde temprano está así este la señal, pues. ¿Será? Sí, hace rato. Yo el video lo tuve, por eso tardó en subirse. Bueno, aquí hay dos para Teida. Mi mamá. Ah, la mente se ve rica esta salsa. ¿Qué te digo? ¿Sabes de dónde la compré? Te digo. Ajá. Allá por. Pasando el hospital. Tan. Pues ah, feo, que todo aquí no había. Te digo, pues ya ni modo. Y ole, y ole. Es que estaba yo buscando este tamalito de masa colada. Acá hay chile. ¿Ve? Sí. Se ve sabrosa. Sí, está roja. Ahí hay feyo, el que tú quieras. Pero se hubieran puesto de este otro lado de Teida, feyo. Para que. Ese mero. Es que yo la verdad acabo de comer este. Un pedacito como de suflé. Que fui a una lotería. Se hubiera jalado a Alan tantito para acá. Para que se vea otra persona. Ahí está bien, nada más a la mano. Aquí entra uno y aquí entra otro. Ahí traen así de la leche. Y enseñaste el chanchan, enseña el chanchan, Percho. Son dos. Dice Alan que va a hacer videos de videojuegos, de Tomb Raider, ¿verdad? Sí, porque hace rato estábamos jugando, pero hice como... Una corona. Ya entraba otro. Un grupo. Una sala, ah, un grupo. Un grupo, pero... Allá fue. Gente y yo estábamos jugando, pero cuando se descarga el celular... Se le descarga. Y entra Alan. Siéntate ya si quiere. Ya. No, no gané. Un poquito más. Ganaste una vez nomás. Alan, yo gané dos veces. Ándale, ahí. Sí, es que yo la verdad estoy llenísimo. No quiero ni el té. Pues ya saben, así es el ejército a la cata. Zumba a todo lo que date. Va, Andrés, tu cuchara. Ni puede te ir a comer con esa cuchara. ¿Cuál le diste? Una chiquitita. Ah, ¿qué? ¿Cuál? Está raspando el chanchan. ¿Cuál es la taza de Gabriel? Cualquier. Esta es la que yo uso, pero no tengo sed ni hambre. Es que bebí un vaso de coca, allá donde andaba yo y un soufflé. ¿Y cuál es la taza de Gabriel?
Hasta le di a producción un poquito a probar de su fruta. Si no, no me den, no, no me den café. Ahí hizo, hicieron limonada, dame limonada. ¿Por qué? ¿Cómo ya te servís? Pues así era Fello. Falta Fello. Ay, hicieron. Esa limonada que hicieron hace recién está rica. Ya me imagino que la de la idea fue mi mamá. No, yo le dije. Mamá. No, Chente, yo lo hice. Ándale, yo le dije porque no hacen limonada. Oye, estaba yo viendo que había un pollito como medio muerto aquí. No, yo hice la limonada. Ve, ¿dónde ven? ¿Está Chente? Sí. ¿Para dónde ven? Ya son como 3 o 4 vasos que me veo. ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ay, quedó abierto allá! La puerta. Ya ahí les dejé servido. La moto. Ah, ya la dejó afuera en la piscina. Ya no vas a salir, pues. Sí. Está. Pero entonces dejo abierto. La moto tiene seguro. Pero la caliente. Ese señor que está, ¿quién es un otro? No está la caliente. No soy. El candado. No me lo dejaron. Lo dejé en una silla. No, 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 no. Mira, para los águilas, Jack. Está rica la salsa, pero pica bastante, ¿verdad, Fe? Ah, sí, pica. Y eso que yo como bastante picante. Ya la han hecho. Se te cayó. Enjanguense. Bueno, ahora trabajo en jaguar. Come pues, la carne, cómela. Hace caliente. Vete y dame lo chanchane. Eso es lo malo ese de... De la señal para este lado de acá. Que se va mucho siempre la señal. A veces así tarda hasta un día entero. Te tapa la leche. En venida. Ah, mi huevita, ¿por qué te echaron que la leche en la señal? ¿Me rindió? Mira, ahí queda un poquito. Te queda leche. Es de chocolate, chamaco. Ya. Sí, sí, me rindió la leche. Por eso, que le hagas un huequito chiquito, dice. Ya, más que le abre un hueco. Ya, no, sí, es un huecón. No, pueden echar leche. Yo le tanteo porque cuando sirvo el café es a la mitad. Sí, a la mitad pensé que le iba a servir Lu. ¿Cuál es mío? Vas a tirar otra vuelta. Acá te la voy a poner. Come primero y ya después te doy. Milagro que no pidió chile tega. Que no come, pero como ve que todos le echan ya. ¿Cómo están los chanchanes? ¿Eh? Tía. Manda saludos a tu papá y aprovecha. Ya le dijeron que no dice Ana. Le digo, felicita a tu mamá. Felicita a tu mamá. Pero dile, mamá, estoy aquí en el video. Me quedé grabando a Teila cuando estaba llorando. Ya nos pusimos a jugar en el cuarto. ¿Qué por qué? Quedó como una magdalena. Usted dijo, la van a llevar. Y ella ya le dijimos no. Y por eso fue que se puso a llorar. ¿Qué quieres? Chile. Falsa. Pero no, ya. ¿Dónde ya? A ver. Échale tú, pues. Échale, ¿qué tanto? ¿Ah? No quiero, no quiere. ¿Qué quiere, pues? Ah, la bebida. Eso pica. Yo la voy a echar una pregunta. No. Es terrible, Teida, pues. Está buena para que la lleve yo al buffet. Te voy a regalar un poquito. Están buenos esos chanchanes, se ven. No están resecos. Está lejos para irlo a comprar. ¿Hasta dónde? Adelante del regional. Ah. A ver, como nosotros fuimos en la moto rapidito. Milagro que no había tanto tráfico ya. Nada más donde hay. Ahí queda un chanchan. Dámelo, pues. Nada más donde hay tráfico, ¿saben dónde es? Ahí para la entrada del nuevo bulevar donde están tomando. Nuevo. ¿Verdad? Que tenían tambor y todo, ¿verdad, Peña? Sí, ese bar veo que va para arriba. Sí. Tenían tambor y todo, y la gente bailaba. La basura, Peño, acá. Y la gente se para ahí a espiar, pues, a morbosear. ¿De qué? Ahí la gente, por eso es que hay tráfico esa parte de ahí, porque todos van despacito, van bien. Ah.
verdad, sí. Es que lo acaban de abrir ese restaurante. Es nada más de paso, pero ya le van dando mantenimiento. Ya le pusieron un letrerito así con LED y se ve bonito. ¿Qué fue? Pero la mayoría que llegan ahí son puros hombres. Las veces que hemos pasado, ¿verdad? Sí. Puro hombrarada ahí parado, pero de gente de dinero. Es puro de dinero. Siempre vemos camionetones ahí. Tu chocomil. Si ahorita tenían tambora. No sé si es que lo del bar lo le están dando publicidad. Sí, te digo que aquí en Comalcalco ahorita no hay ningún lugar bueno para ir a beber. Cuando vengas a ver ese barcito chiquitito, porque es nada más de paso, lo van a abrir todo. Toda, ahí es que como es nada más como de paso, pues, como. Pero da el gatazo. Autoservicio. Pues, ándale, pero hay una barrita así para que te la puedas echar parado. Y toda la gente está allá afuera y más que tienen así tambora, música de. Así, música, pues. Déjalo que es, güey. Sí, se ve muy nice, se ve nice, dijeran por ahí. Sí, pero ella pelaba el ojo igual ahí, hasta el chanchan se le iba a caer. Mañana va a venir la Clecha. ¿Y qué? No te digo por si se van a hacer algo. No, nada más les aviso, porque no, igual les tengo que invitar comidas. Yo ya venía a invitarte para... ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer comer? ¿Quién sabe? Porque como la Clecha ahora me va a poner mechitas, dice la Clecha. Y me va a decolorar el pelo. ¿Quién sabe la Clecha? Me va a poner mechitas, dice. Ya compramos los atuendos para mañana la fiesta. Te digo, pero ¿qué vas a hacer comiendo, sabes? No sé, pero pues tampoco le va a dar tiempo de que ya hice. Porque es que son casi 3 horas, me dijo, de la mecha, ¿verdad? Entonces tardado. Y aparte me va a despuntar el pelo, aparte me va a pintar manicure, pedicure. ¿Y qué más? No le va a dar tiempo. Ah, dice la Clecha y algo natural, dice un maquillaje natural, dice. Ay, que me va a plancharnos express, dice. Ya me enredo la Clechona, pues le digo, bueno, pues ya mañana nos arreglamos. Ya vas a ver la cuenta. Nada más digo, sí, la Clecha ya me va a dar lo último, el ticket es tanto. No, pues yo lo hago porque, pues, ¿a dónde más puedo ir a arreglarme? Ya, pues, igual a ella, pues, es su trabajo y se le tiene que pagar, ¿no? Porque es la mitad, me voy a llevar su comida. Te va a hacer un corte. Ya mañana primero Dios, porque, de hecho, vamos ahorita a una sesión de fotos express, dijeran por ahí, a ver, a espiar de lo de la fiesta de mañana. Pues sí, chicas y chicos, gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo, tras que no es en vivo, es grabado. No se les olvide suscribir a nuestro canal de YouTube Chabolín La Flor de Tabasco. Entren a nuestro perfil donde dice suscribirse, le pican. Y al lado de la campanita le pican para que les llegue la notificación de los videos grabados en vivo. Ve, acomódense para que yo tome la foto. Órale, Anacito, ponte aquí, niño. Aquí. Ponte. Hijo, porque no entiendes. Ay, yo no voy a salir. Ni Lupe. Ahí está bien, yo ni tú. Ni cómo le oprimo a tu señor de Tila. A ver, tú haz tú. Eso. A ver, acomódense no, todos. Acá entra otro. Acá ponte allá. Y así que. Ay, yo preocupándome de. ¿Será que estoy Didi, verdad? Espérenme, una. Oh. Una, dos. Teta. Tres. Teida, Duki, una, dos, tres. Ahí está. Pues bueno, chicas, gracias. Ya saben que nunca les falta un plato de comida en su mesa. Luchen por sus sueños porque todo se cumple en esta vida. Bendiciones para todos. Gracias por mirar los videos. Aquí seguimos y continuamos con más. Hoy pudimos disfrutar de unos ricos chanchanes tabasqueños de pollo, ¿verdad? O gallina. De pollo. Órale pues, chicas y chicos, no se les olvide suscribirse al canal Chabolín La Flor de Tabasco. Óntate y duquis. Adiós, dile. Adiós. Adiós. Y adiós. Adiós. Y Alan, ¿dónde dice Alan? Alan. Órale pues, adiós, nos despedimos todos. Adiós. Con permuta. Saludos. Ve, Fello no me vaya a ahogar con el café. Ve, Fello está tendido como bandido dándole al café. A ver si puede, Fercho, ¿no? Ya se echó fe en los chanchanes. No, si te va a esperar. Uñas pezuñas. Órale pues, chicas, nos vemos en la próxima transmisión. Saludos.